Delio García no viene de ningún lado porque es de aquí mismo. Yo soy nacido y criado aquí, en este lugar. Aquí donde estamos sembraba mi papá maíz, tabaco, para sostener la familia. Y yo trabajaba como todo campesino, trabajaba lo que podía con él. Y gracias a Dios vivo aquí mismo, en el lugar donde nací, rodeado de mi familia, mis hermanos. Desde mi niñez estuve estrechamente relacionado con la vida campesina y dentro de esa vida infantil, juvenil, yo siempre me interesaba por el dibujo y por una escultura rudimentaria que yo en mi mente no sabía lo que era la actividad de recolectar troncos y ramas que tuvieran alguna forma caprichosa para formar animales o algo que me viniera a la imaginación. Y en el dibujo, en la escuela, recuerdo que en la escuela primaria siempre la profesora me ponía en la pizarra a dibujar el mapa, la hoja, el riñón, el pulmón, y que los otros profesores iban a mi aula y le decían a mi profesora que me prestara para que yo le hiciera esos dibujos. Entonces, esos son mis inicios en cuanto a lo que podría considerarse luego una inclinación artística. Como trabajo antiguo, el más viejo que tengo es una piececita en madera que se llama el Yacajimosaurio, un nombre también inexistente, fantástico, que está hecho con dos ramas, una de naranja agria y otro de limón. Y eso es del año 80. Es el trabajo más viejo que conservo. Yo estudié la escuela primaria aquí en Huiza, luego me trasladé a la ciudad, al Colegio Santa Rosa de Lima, donde hice los cursos intermedios, y luego regresé al Liceo Ercilia Pepín. De ahí me gradué de bachiller y pasé a la UAS, y ahí estudié magisterio. Estudié educación, mención biología y química, en el grado de solamente técnico. Yo aprovechaba la noche, el final del día, la tardecita y la noche, los días feriados y al mediodía y bien temprano para poder cumplir con el trabajo y llevar a cabo esa actividad. Yo comienzo recolectando cosas aquí mismo en el entorno y luego se desarrolla este negocio prácticamente nuevo en nuestro país, que era la recolección de hierro para vender. Y yo visito esos lugares y veía piezas que me podían interesar. Alguna me daba la idea ahí mismo, como el caso de una araña que tengo allí en el frente, que yo vi esa esfera y cuando vi la esfera lo que vi fue el abdomen de una araña. Y a partir de esa esfera yo fui desarrollando la idea con otras piezas que también recolecté en otros lugares. Entonces yo compraba piezas ya con la idea concebida, pero a veces compraba piezas para acumularla, para tenerla, porque me resultaban interesantes. Por eso tú ves aquí atrás que hay muchas piezas, como si fuera una ferretería. Esas son piezas que yo las he comprado con ese fin. A veces yo estoy haciendo un trabajo y salgo a buscar en mi almacén alguna pieza que me pueda encajar en la idea. Yo no hago boceto,
porque como te dije, mis estudios son universitarios, no relacionados con el arte. Y lo del arte es una inclinación que yo he tenido que desarrollar solo. Por eso mi formación es estrictamente autodidacta y humildemente autodidacta. Porque en el momento en el que yo tenía interés por eso, yo no encontré ningún camino, aunque lo busqué, para tratar de desarrollar la pintura básicamente. Yo acudía aquí a una señora que tenía una escuelita por ahí en la 27, ya yo, un joven de 18 años, cuando yo la visité y le dije de mi interés, ella me contestó que ella no trabajaba con adultos. Después traté de comunicarme con un señor que era pintor bien conocido y tampoco me recibió, no me puso atención. Y también un familiar que estudió arte en la UAS, lo ocupé y tampoco pude lograr por ahí. Entonces hago un silencio y digo, voy a tratar de hacer lo que yo pueda. Por eso ya cuando vi que no iba a estudiar eso, he tratado de mantener la idea lo más pura posible de acuerdo a mi visión. Mi primer obra ñero fue una que tengo allá afuera que acabo de mencionar, que se llama La Viuda Oxidada, que es una araña. Y después tengo algunos trabajos que se llama Como un loro matado a cobazo, que es algo folclórico. También tengo una que se llama El Bagre Nuestro, que está en el suelo, que es un pez bagre colocado en el suelo, que hace un paralelismo, una fraseología con el Padre Nuestro. Y muchos trabajos que sucedieron uno detrás de otro, porque cuando descubrí que podía hacer algo así en hierro, como que me aceleré. Y de esa época, de ese tiempo, hice mucho trabajo en poco tiempo. Mi primera vez en la Bienal fue en el 2015. Yo tengo un hijo que es arquitecto, que en ese momento vivía allá en la capital, y él me informa de ese concurso que se celebra en la capital cada 2 años y que en ese momento se hizo la convocatoria. Luego él viene aquí de visita y vemos algunos trabajos posibles. Él hace una curaduría prácticamente, él me dice, este trabajo, este pueden ir. Algunos que yo quería, él lo descartó, y otros que él no quería, yo lo incluí. Lo que hay es que seleccionamos 3 trabajos, lo llevamos allá a la capital con la orientación de él, el camino de él, porque yo ni siquiera había ido nunca al Museo de Arte Moderno, yo había ido al Museo de Historia Natural, que está al lado, pero no había ido a ese museo. Y la obra que yo llevé es una obra monumental, muy, muy difícil de mover. Tuvimos que llevarla en un camión y eso nos ocasionó cierto contratiempo allá con el personal que no estaba como muy renuente a colaborar con el esfuerzo físico que había que hacer, pero lo logramos. Llevamos un montacarga y lo movimos la pieza. Ese es el metro cúbico, la que ganó el premio. Las demás piezas eran más pequeñas y la pudimos mover con facilidad. Cuando se produce la convocatoria, asistieron a ese evento alrededor de 900 obras de diferentes artistas, como te dije, a nivel nacional. Y de esas seleccionan de cada renglón, vamos a decir 8 o 10, entonces de esas 8 o 10 seleccionan una como ganadora. Fue para mí muy reconfortante, fue alucinante el escuchar que en el premio Escultura ganaba Delio García. Fue una sorpresa para mí, yo ya participando estaba conforme, pero el premio ya es lo máximo. Y en ese momento hubo una...
admiración de las personas por allá porque no sabían quién era yo. Yo no conocía a nadie allá ni tampoco había participado en otro concurso. Y así, gracias a Dios, traje para mi pueblo querido, para mi gente, traje el primer premio en escultura en el 2015. El metro cúbico es una escultura que tiene un concepto relacionado con el mensaje que se debe dar o que debemos tener presente en relación a la destrucción del medio ambiente, porque es una unidad de construcción que destruye la capa vegetal, que destruye la naturaleza o la transforma, vamos a decir, porque en la capa vegetal es donde está la vida, ahí se desarrolla la vida. Entonces, el metro cúbico es un cubo de una retroexcavadora que está complementado con otras piezas de otros equipos que también forman parte de esa unidad de destrucción de la capa vegetal. Tiene ganchos de una motoniveladora, que son las patas, tiene los tentáculos, que son el mando hidráulico de una pala mecánica, tiene una probosis o una boca que está hecha con el sinfín del guía de un camión, y el metro cúbico colocado boca arriba, con la parte hueca hacia arriba, lleno de gravilla, de grava, de piedra molida. Entonces, la imagen que da es como de una mariposita tierna, que da un contraste que fue elogiado o resaltado por el jurado que lo premió, como de unos materiales tan rústicos, tan fuerte, tan pesado, se puede crear una estampa tierna, una estampa, vamos a decir, bonita, usando ese tipo de materiales. El metro cúbico forma parte del patrimonio nacional, porque el museo se queda con ello, se queda con las obras ganadoras y la mantiene en exhibición permanente, o la guarda en su almacén y la saca esporádicamente cuando lo considere necesario. Esa obra está ya en el museo. Y para mí eso significó, vamos a decir, la máxima distinción. Para mí no, para todo artista. Hay artistas que tienen 20 años, 30 años, 40 años participando en una bienal y nunca su trabajo han sido seleccionados ni siquiera. Y es algo que para mí es muy, muy significativo, porque yo participé la primera vez y siendo prácticamente un desconocido. Las personas, los artistas, cuando ganan una bienal, se produce en ellos un empuje, tanto en la promoción como en la posibilidad de vender trabajo. Inmediatamente yo salí de la premiación, había gente alrededor mío tratando de ver dónde estaba mi trabajo y si yo lo vendía. Aunque yo no lo he explotado comercialmente, porque yo no vendo mi trabajo, lo tengo aquí en colección para ustedes, para mostrárselo a la gente. Yo creo que es más satisfactorio el tú tener un trabajo en exhibición donde todos lo puedan ver, que un trabajo vendido a un señor en Montecristi o en las Bahamas o en Puerto Rico, que tu obra no la va a ver la gente tuya jamás. Me gusta más este punto, donde los trabajos yo tengo del año 80, te lo puedo mostrar a ti. Bueno, yo creo que tengo aquí en la casa algunas 400 esculturas. La pintura, vamos a decir el dibujo, porque la pintura como técnica yo no la pude desarrollar, ese era mi deseo, pero no pude manejar lo que son los colores y los diferentes materiales como la témpera, el acrílico, el óleo. Yo trabajo solamente los lápices de colores y el creyón. Con esos materiales yo dibujo, hago dibujo de mi imaginación,
dibujos fantásticos, como hay una muestra aquí de algunos. Y en ese aspecto, en esa línea, vamos a decir, tengo alrededor de 500 dibujos originales que están hechos de manera, vamos a decir, informal, sobre los talonarios, por la parte blanca de las hojas de los talonarios del negocio. En mi tiempo que yo estaba ahí, en mi tiempo libre, yo hacía esos dibujitos y después los retocaba y los tengo en un álbum debidamente con su nombre y archivado. Hay trabajos que yo los realizo en poco tiempo, incluso hay en un día yo he hecho dos trabajos completamente terminados y satisfactorios de acuerdo a mi idea, a la idea que me ha surgido. Pero hay trabajos en los que yo he durado 2 años trabajando en ellos, como el elefante y la araña. Son trabajos que me han llevado mucho tiempo. Hay un trabajo que se llama Aún, que trata el cáncer de mama de la mujer. Ese trabajo me llevó casi 1 año hacerlo. Y eso me llevaba a quitarle tiempo a mi familia, como tú sabes. A veces yo duraba aquí a las 12 de la noche, a veces yo he venido tempranito a las 6 de la mañana, porque hay ideas que me perturban, hay ideas que me empujan a que yo las realice. Como yo no tomo nota ni hago boceto, confío en la memoria y en lo que me ha venido como idea. Yo ni siquiera tengo libreta de apunte para hacer los trabajos. Yo lo voy haciendo en la marcha. Y eso me hace ser un poco nervioso cuando tengo una idea a desarrollar. Es un trance que se produce cuando uno está ofuscado en un trabajo y deseoso de darle su fin. Y además cuando uno es beneficiado con el éxtasis. El éxtasis es el placer que tú sientes cuando tú realizas algo que te llena. Yo he sentido ese éxtasis aquí en mi taller al extremo de las lágrimas, porque mi trabajo es del corazón. El artista tiene que faltarle a la familia, tanto si es en la música como en las artes plásticas, en cualquier área que sea. El tiempo he tenido que recortárselo a mis hijos y a mi familia, pero ellos han respondido de manera adecuada, me han ayudado a que yo pueda llevar esta vida, llevar esta actividad, apoyándome en todas las actividades que realizo y comprendiendo este tipo de falta, de compromiso, vamos a decir. Aquí, cerca de nosotros, aquí está un trabajo que se llama Raíz de la Fe. Es una obra sacra que representa al Cristo en la cruz y lo representa sobre una gran raíz de caoba que mide 6 metros por 5 por 1,5, que fue un tronco extraído de una finca forestal, un tronco ya desperdiciado, un tronco que se iba a podrir ahí. Yo lo rescaté, lo saqué como un fósil, lo traje con una grúa, lo limpié, lo trabajé, y lo terminé y coloqué sobre él esa cruz. Y esas raíces, cuyo nombre es Raíz de la Fe, representa la diseminación de la fe cristiana por el mundo. Y está, vamos a decir, amparada o soportada en 3 cortes que tiene el tronco, que representan las divinidades que tiene la fe cristiana, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bajo esas raíces hay una exhibición de animales hecho por mí también en material reciclado, lagartos, aves,
reptiles que están ornamentando la parte de abajo de la raíz. Ese trabajo para mí es muy significativo y lo uso para mis meditaciones nocturnas. En la quietud del patio, en la noche, hay un asiento en piedra, un fósil de madera, en el que lo tengo como un sillón y en el cual yo me recuesto y hago mis oraciones personales de acuerdo a mi fe cristiana. Hay otro trabajo que es se llama un elefante de fuerza, que es el que está allá en la entrada, que es muy emblemático para mí y muy importante, porque al término de ese trabajo yo puedo decir que sentí esa alegría que describí ahorita, porque duré 2 años juntando piezas y tratando de llevar la idea a fin. Y en la recolección de piezas, me sobraron más piezas que las que utilicé, porque es incierto, el ensamblaje es algo incierto. El ensamblaje de piezas es tú coger una pieza que antes era una cuchilla, convertirla en una pluma, o coger un alambre que antes era un conductor eléctrico, convertirlo en un cabello, una bola esférica de un carro, convertirla en un pie, como es el caso del Cristo. Los dos pies que tiene el Cristo en la cruz son bolas esféricas, que yo tuve que andar medio Macorís, incluso una la encontré aquí en San Francisco y otra en Moca, porque era difícil encontrarla que se parecieran las dos. Entonces hay otro trabajo como la viuda oxidada, que también es un trabajo muy importante porque esa obra ha sido valorada por personalidades tan importantes como el arquitecto Daniel Pons, que fue el arquitecto que remodeló el parque aquí y que tiene un sinnúmero de obras importantes en la capital. Él quería que yo le vendiera esa obra para adornar un edificio. Y yo le dije: Daniel, yo no te puedo vender ese trabajo porque ¿cómo yo voy a dormir a la noche sabiendo que esa araña anda por allá? Y fue muy satisfactorio para mí que un personaje como él viera en ese trabajo algo importante. Mira, el fallecido locutor importante, famoso y familiar mío, William García, tenía constantemente esa idea y me proponía recurrentemente que alquiláramos un local, que buscáramos ayuda, que buscáramos apoyo económico con algunas compañías aquí. Yo estuve tímido en eso y lo lamento hoy día porque ya William no está con nosotros y es uno de las personas a las que yo le debo el que tú y yo estemos hablando, porque él fue que me dijo que mis trabajos valían la pena y que podían ser mostrados, junto con el arquitecto Ortega, Chuchú Ortega. A ellos yo le debo lo que pueda pasar con esta actividad hoy. Aquí en San Francisco es muy necesario que haya un espacio para nosotros, los que creamos algo, y también para la historia. Aquí debe haber un museo que recoja la historia de San Francisco, tanto en material humano, en el recuerdo del material humano que ha transitado por la ciudad, como el legado que han dejado cada uno. Entonces, así hay muchos artistas aquí que están necesitando ese llamado espacio donde se colocan los trabajos que uno concibe. Nosotros estamos rodeados de 5 provincias que tienen que acudir a Santiago y la capital para poder visitar un museo. Esta zona, esta parte del país requiere, necesita y se merece un espacio para eso.
recordemos que los pueblos se reconocen y se recuerdan más por su desarrollo cultural, por el legado que dejan como en las artes plásticas, en la arquitectura, más que por la guerra y por el dinero. De modo que insto a los profesores, a los padres y a las personas que se sientan inclinadas a esto, a que no tengan miedo, a que traten de desarrollar su idea, y a los que están siendo tutores de los niños, que le permitan, que no le digan a los niños que están pintando, que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer aquello, dejarlo que desarrollen la idea. Los padres, los profesores, la familia debe permitirle a cada miembro que en su inclinación sana, porque esto es algo muy sano, algo muy, muy espontáneo, que se le permita a la juventud expresarse